Estamos viviendo tiempos acelerados. La vida se va muy rápido. Nos estresamos, nos apuramos, estamos ansiosos y nos dejamos llevar por un mundo estresante. O de pronto nos estresamos más de la cuenta porque tenemos problemas que aún no hemos solucionado. O estemos molestos porque algo no salió como nosotros esperábamos. Tenemos alguna petición delante de Dios y no hemos obtenido respuesta. Un sueño que no hemos cumplido. Y todas esas cosas, si no las manejamos como debe ser, nos lleva a desesperarnos. Pero mire lo que dice el Salmo 46 en el versículo número 10. Quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Mire, cuando usted se sienta estresado, cuando usted sienta que los problemas lo quieren derribar y que usted quiere salir corriendo, cuando usted sienta que no puede más o se desespere porque aquello que usted tanto ha querido aún no ha llegado, haga lo que dice el Salmo 46:10. Quédese quieto, no se estrese, no se angustie, no se desespere, no se torne tenso, no se apure. Quédese quieto y reconozca que Dios está actuando en medio de ese problema, que le va a dar la fortaleza para sostenerse y que le va a dar la sabiduría para tomar decisiones. Quédese quieto y reconozca que Él es Dios. Pero no es un quedarse quieto de pasividad y dejar que el mundo pase por encima. No, es un quedarse quieto de confianza plena en Dios. Cuando ya hemos hecho todo lo posible, todo a nuestro alcance, cuando ya hemos hecho nuestra tarea y no hemos encontrado resultados, no se desespere. Entregue toda su confianza y reconozca que Él es Dios. Le invito para que juntos elevemos una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás a nuestro lado. En medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de esa situación que no hemos podido solucionar, en medio de esa petición que hemos elevado a ti y que aún no hemos obtenido la respuesta, allí tú estás. Gracias, Señor, porque podemos hoy decir confiadamente que tú eres nuestro ayudador. Hoy reconocemos que tú eres Dios, que tú estás en el trono y que tienes el control de todas las cosas. Nosotros simplemente vamos a esperar en ti. No vamos a perder la paz de nuestra vida por los problemas, por la adversidad. Entregamos todo estrés, toda ansiedad delante de ti y recibimos hoy de tu completa paz. Abrimos nuestro corazón ante ti. Te reconocemos como nuestro Salvador personal. Creemos que entregaste tu vida en la cruz para salvarnos, para perdonar nuestro pecado y que resucitaste al tercer día para darnos una nueva esperanza. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigoriaño.com. Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti.